tiene al gerente de recursos humanos. ¡Qué lindo! ¿Podría revisar mi currículum? Deme un segundito. Claro. Pepe, estamos en el paraíso. ¿Podría repetir lo que me dijo? Sí, sí, podría revisar mi currículum. ¡Me encanta, doña Francesca! La de ¡Ay, me encanta, doña Francesca! ¡Está hermoso! Ahora sí, siento que quizás habría que ponerle un touch de color. ¿Me permitiría hacerlo? Ay, claro que sí, Teresita. ¿Y has pensado qué gerencia vas a ocupar? Ay, no. Todavía no me ocupo hoy día. El que para ocupándose todo el día es el Tito. Él tiene el baño todo el día para él. ¡Ya entendí! No sé, ¿qué puesto me recomienda? ¿Qué gerencia me recomienda? ¡Charo, chicas! Tere, a mí me parece que estás perfecta como gerente de imagen. Ah, Charo, tú siempre dándome la fija, sí. De todas maneras, yo imponiendo moda, siendo la gerente de imagen de esta empresa. ¿Cómo dijo el Jaimito que teníamos que poner nuestros nombres con unos apellidos así como para sonar gerentes importantes? ¡Muévete, muévete! ¡Teresa Blumen, gerente de imagen institucional! ¡Me encanta! ¡Charo! ¡Anda, busca tu oficina para que te dé tu gerencia! Sí, es que todos están de repente, que me siento como rara. Yo prefiero volver a la casa, hay muchas cosas por hacer. ¡Charo, por favor! ¡No se aguante el party! Charo, tengo una oferta que no podrás rechazar. ¡Ay! ¡La silla se me va para atrás! ¿Cómo te sientes? Bueno, se siente bien. Te oí hablar de un emprendimiento, Charo. ¿Qué te parece Charo Flores, gerente de desarrollo y emprendimientos? Suena bien. Discúlpame, Charo, doña Francesca, con el debido respeto. Como que Charo Flores suena muy simplón. Ah, pero es mi apellido, Tere. Pero no para gerenta. Charo Otero. Ay, como uno de los cantantes favoritos de mi mami que está en el cielo al lado del Ángel Gabriel. Muchas gracias, doña Francesca. Siento que desde esta gerencia realmente voy a poder ayudar a muchas personas. De eso se trata, chicas. De ayudar. De pagar por todo el daño que hayamos hecho. Con tu mirada más sensual. Pobre doña Francesca, todo esto lo hace por lo que le pasó a Isabela. ¡Ah! ¿A mí qué me importa? La verdad de la milanesa, Charo, es que ahora somos gerentes. ¡Ay, voy a llamar a Richard Jr.! No voy a hacer que la niñera me robe su amor. ¡Ay, no, por Dios! ¡A lo hijo, criatura! ¿Qué pasa, abuelito? ¿Te perdiste? Todavía no decido qué gerencia tomar. Antes el gerente era el jefe y nada más, con eso bastaba. Ahora hay gerente hasta para ir al baño. No, tampoco es así, no exageres. ¿Cómo que no exageres? Mira, ¿esto qué es? En todo caso, no me gusta. ¿Tú qué me recomiendas, Jaimito? Ah, no te compliques, abuelo. Tú solamente di que eres el CEO. ¿Sí, yo? No, si yo no. CEO, son siglas en inglés. Pero yo no sé inglés, ¿cómo quieres que sepa? Ya, hazme caso, abuelo, ¿sí? Pero desde ahora tú ya no eres Gilberto Collazo Chipana. ¿Cómo que no lo soy? ¡Ese es mi nombre! ¿Tú crees que me patina el coco? No, abuelo, pero desde ahora necesitas un apellido de acuerdo a tu nuevo cargo. Bueno, de ahora en adelante seré Gilberto Más, CEO de... ¿CEO? CEO... Deben haberse equivocado. Jimito, tú me dijiste sí y yo, ¿no? Mi cargo. Nada, es que aquí ha habido un error, pero ahorita lo corrijo. Chao. Se han equivocado, pues. Después lo hago imprimir. A ver, ahora sí. Ajá. Así queda mejor. ¿Y ahora qué hago?